Minuteros y minuteras, bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy vamos a estar probando algunas cositas típicas de Canarias y otras que no es que sean típicas, pero son cositas que nos han recordado a Cuba y solo las hemos encontrado aquí en Madrid y en otras ciudades de la península que hemos estado, pues no las hemos estado encontrando. Así que vamos a estar probando algunas en este videito. Estamos grabando también videito para el canal de Sergio, entonces estamos por un lado y por otro. Estamos streameando. Desde mi punto de vista, lo que deberían hacer hiperdinos en Madrid, porque si estas cosas solo se comercializan con los hiperdinos, los superdinos y demás, pues nada, deberían hacer superdinos en Madrid y comercializar pues estas cosas. Vamos a empezar con esta de aquí, que es la cerveza típica de Canarias, es la Tropical. En este caso lo hemos comprado en formato litrona. Al final. En este espejo no se pone azul. ¿Qué me decías tú que se tenía que poner azul? Sí, la gente me decía cuando estaba frío el perrito se ponía azul. No lo hemos enfriado lo suficiente. De la cerveza voy a decir que, bueno, sencillamente yo no soy especialista cervecera. O sea, lo mismo que dije en mi canal, o sea, en el canal de Sergio, el día que estuvimos probando un montón de cerveza. Yo la siento buena. Bueno, me sabe como a cerveza cristal de Cuba. El siguiente producto que vamos a estar probando es este de aquí. Pero en Cuba lo conocemos como spam. Y esto se usó, bueno, cuando yo era niña se comía un montón de spam. Y hace muchísimos años que se desapareció. Y obviamente, como les decía, en Madrid esto no lo encontramos. Aquí se llama fiambre de carne de cerdo. Nada, vamos a estar probando si es igual o no. Con un pedacito de pan, que por cierto, es blandito. Está muy bueno. Aprobado. Un 10 de 10. Ahora vamos con este de aquí, que según la foto parece un país de jamón. ¿Qué pasa? Que nosotros antes de venir para acá compramos unos allá que ponían snack de bacon. Oigan, creímos que iban a ser como los de Cuba y aquello estaba malo, 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 malo. Pero malo no lo siguiente. Entonces, nosotros en Madrid hemos probado país de jamón, que no lo hemos enseñado en ningún video ese que probamos. Bueno, en fin, vamos a estar probando este de aquí a ver si es como el pey de jamón de Cuba. Son como los pey de jamón de Cuba. Exactamente igual. Pey de jamón. Y a continuación vamos a estar probando la misma cerveza tropical, pero en versión con limón, como clarita con limón, Raleigh y demás. Salud. 5 de 5. Y los siguientes son estas salchichitas de lata de aquí. Estas recuerdan a las típicas salchichitas estas que mandan de Estados Unidos. Son mini. No son iguales. Pero no son iguales. Holanda. Son holandesas. Están buenas. Pero no llegan a ser las mismas. Con lo cual yo le doy un 5 de 5. Y ahora vamos con los munchitos. Este producto sí es típico de aquí de Canarias. ¿Qué pasa? Antes de venir para acá, para Canarias, sorprendentemente fuimos a un Aldi sin buscar nada. Y vimos que tenían munchitos de ajo. Valían 2 y pico y dijimos, no, como vamos para Canarias ya, pues seguramente ahí estará más barato. Aquí tienen el mismo precio, en fin. Son de Matutano. O sea que podrían comercializarlos mucho más en Madrid. No sé por qué no venden estas cosas. Y nada, ya estuvimos probando los originales. Están muy buenos, nos recuerdan una cosa de Cuba. Pero vamos con los de ajo. No saben a pedir de ajo, pero están buenos. Y lo bueno que tiene este producto también es que es hecho con fécula de papa. O sea que no es lo mismo que las Pringles. Las Pringles son como con... Las Pringles son patatas deshidratadas. Y esto es fécula de patata, que siempre va a tener mucho más sabor a patata. A este también le doy un 5.
Aquí le damos 5 a todo. Un 10 de 5, vaya. El siguiente producto de aquí va a ser, por supuesto, la barra de guayaba a granel. La hemos estado comprando también envasada, pero esa nos la vamos a llevar a Madrid. Aquí vamos a estar comiendo a granel. Mira, 640 gramos, 2,72. En los madrides nos tienen engañados. Imagínate y tú. Estafados. Y así luce la barra de guayaba a granel. Es como el membrillo aquí, pero de guayaba. Está a otro nivel. Típico desayuno y merienda al colegio en Cuba. ¿Qué nivel, Maribel? A la guayaba le doy un 200 de 5. Ahora vamos a estar probando esta fruta de aquí, que no es ni de Canarias ni de España. Pero ¿qué pasa? Que aquí en Canarias hemos visto que se comercializa mucho. Yo en Madrid no la he visto. ¿Tú la has visto? Aquí la comercializan tanto entera la fruta como tal, como así, en porciones, así a la mitad, para que te la comas directamente. Entonces tenía mucha curiosidad porque siempre la he visto en videos tipo de Asia, ¿no? De por esos países ahí asiáticos. Y nada, como nunca la hemos probado y vimos aquí la oportunidad, la estuvimos comprando así. Una mitad por 1,17, lo cual no me parece caro. Vamos a ver qué tal. Así a primera vista parece como un kiwi. Pero la masa en blanco de vez de verde. Huele como a hierbita, ¿no? Tú huele a hierba. Pero muy sutil, ¿eh? Le metes la nariz y claro, te huele a hierba. La textura es suavecita. Es como un kiwi, pero más insípido. Cosa más rara, ¿no? Tiene más semilla que... Un tre. Un tre. Ay, me lo quitaste. Me lo quitaste de la boca. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. O la isla te va a dar una vuelta.